Hola, televidentes de Selfie TV, una nota, tengan ustedes un muy buen día. Hoy nuevamente seguimos acá con nuestra sección de la selfie. Ya saben que si ustedes tienen algo chévere, algo bonito o algo no tan bonito que nos quieran contar del municipio de La Brava, pues simplemente nos escriben a nuestra línea que aparece ahí en nuestra línea WhatsApp 311-662-30 y no los vamos a ir a entrevistar, no tienen que aparecer ustedes que de pronto si les da pena o no quiere que los vean, que fue tal persona la que denunció. Simplemente nos dicen y nosotros vamos y hacemos la notica y contamos aquellas cosas que podemos estar viendo por ahí en la calle, en nuestro municipio de La Brava, porque la idea es mejorar y lo que está bien, pues mostrarlo. Hoy en nuestra nota de selfie pues queremos hacer como una labor social, un trabajo social, porque vemos que se están perdiendo algunas cosas de las casas y pues nosotros en nuestra labor social queremos como ayudarles a ustedes con esto. Estamos hoy en el popular hueco, en el polideportivo aquí del barrio, bueno, esto de Las Palmas, como este sector del polideportivo que lo llaman el hueco, y quiero mostrarles estos muebles. Yo creo que a alguien se le está perdiendo los muebles en la casa. Y lo que nosotros estamos haciendo con estas notas de Selfie TV es ayudarle a que por favor encuentre sus muebles. Miren que lo están dejando por acá tirados, se les van a dañar, les puede caer el agua. Bueno, aunque estamos en verano, pero les puede caer de pronto por ahí agüita, algún perrito les puede venir a orinar por acá, o de pronto se les puede hasta romper. Entonces uno con cuidado, qué desgracia que de pronto le dañen a ustedes los muebles. Porque la gente, eso, lo único que encuentra son los parques, para eso que los parques, para tirar estos muebles, para mira. Para tirarlos, para parece que no puedan llamar a la empresa de servicios públicos, buscarlos, llevarlos a la escombrera, ellos se los llevan también, todo este tipo de cosas, si se le dañaron, pues los llevan. Esta es la gente de la misma comunidad. Y los culpables, yo les sigo diciendo a la comunidad, ojo, el 30 de enero ya empieza a regir el nuevo código de policía, esto ya vale plata. Pues vale plata comprarlos y vale plata el que usted lo pillen por ahí tirando estas cosas por ahí en un polideportivo, tirando esta basura, donde los niños normalmente vienen es a jugar, como lo podemos ver ahí, un polideportivo para pasarla chévere, y no para tirárnoslo, llenándolo por acá, vean, de mugre y de todas estas cosas. Así que por favor, ojo, no se vayan a dejar pillar. Y usted vecino, usted gente del barrio Las Palmas, pues si ve a alguien haciendo este tipo de basura y botando este tipo de cosas, pues hey, denúncielo, tómele una foto, hágale un video y denunciémoslo, y verá que así se acaba toda esta cochina y esta porquería de la gente. Y no solo aquí en el barrio Las Palmas, aquí en el polideportivo. Miren esta belleza de imagen. Esto es en la carrera séptima entre 17 y 18. Esta nueva vía que abrieron, entonces eso ahí está como desocupadito. Y aquí llegó, no falta el que llegó y tiró este mueble también ahí. Se le está perdiendo los muebles a la gente del municipio de La Brava. Ojo con estas cochinadas que se están tirando. Aquí les dejo, esto es Selfie TV, una nota. Llámenos, ¿dónde tienen este tipo de cosas tiradas? Denunciemos y verá que aquí se acaba este cuento. Cuando nos tocan el bolsillito con el nuevo código de policía y esto nos empieza a valer plática, entonces ahí sí ponemos cuidado. Pero tenemos que denunciar. Tomémosle una foto, no necesito decir el nombre, no necesito decir quién es. Y lo mismo con nosotros. 311-662-30, vea, en tal parte hay tal problemática, pasa, sucede tal cosa, nosotros vamos, no tienen que decirnos quién fue, y vamos y hacemos nosotros la notica así como la estamos haciendo acá. Selfie TV, una nota, continúen en su magazine Mañaneando.